Macri procesado. El informe de TVR. La noticia más importante del día tiene que ver, ni más ni menos que con el procesamiento del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Suponga que lo procesan, lo condenan y lo mandan preso. ¿Qué? No existe eso. No existe eso. Mauricio Macri en el día de hoy fue procesado como partícipe necesario en la causa de las escuchas ilegales. Bernardo, adelante vos. Bueno, allí Mauricio Macri probándose una motocicleta de la Policía Metropolitana. Sin casco, está andando sin casco el jefe de gobierno. El casco, Mauricio, el casco. El casco, Mauricio. 5 puntos para Mauricio. Así dio la cara Mauricio Macri en probablemente en el peor día de toda su existencia como político, en su carrera política. Llamativa la reacción de Macri, ¿no? Como diciendo aquí no ha pasado nada. En su día más difícil, Mauricio Macri, cual chip armando un show ahí con todos los patrulleros de la policía. No pasó nada, no pasó nada. Como si fuera no pasó nada. No me duele. Sobreactuando como si fuera que es un día más cuando no lo es. Y ahora vienen con un nuevo invento. Que nosotros escuchamos a otros. Cuando todo el mundo sabe que los que escuchan son ellos. Usted está acusando al expresidente y a un juez de armar una causa para eso. No, el juez no la armó. Al juez se la llevan y él todo lo que hace es direccionar toda la investigación hacia dónde. Te describo. ¿La va a procesar el juez? Vamos a esperar. Ya le dije un montón de cosas y él no tuvo nada con qué rebatirlas, al menos durante 6 horas. No sé cuál será el problema que tiene. Hay uno que tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué denuncia tiene en el Consejo de la Magistratura? No sé, pero bueno. Me dijo el presidente del Partido Radical, Ernesto Sanz, que tiene una denuncia. ¿Qué denuncia tiene en el Consejo de la Magistratura? No sé, pero bueno. Me dijo el presidente del Partido Radical, Ernesto Sanz, que tiene una denuncia. Eso es política. Sí. ¿No? ¿Armado por quién, políticamente? Yo creo que por el gobierno. ¿Y vos qué pruebas tenés para decir eso? No, yo no tengo ninguna prueba. La información cayó como una patada al hígado, ¿no? Una vez más el juez... Digo una vez más porque no es la primera, por desgracia. El juez primero anuncia por los medios y todavía formalmente hasta ahora no nos notificó. Perdón, Horacio, ¿le puedo hacer una pequeña corrección? ¿Me permite una pequeña corrección? Sí. El juez no habló. Varias veces Mauricio le preguntó al juez qué indicio tenía, qué prueba, qué dato, qué hecho tenía para involucrarlo a él. Y la verdad que cero, ni uno, Eduardo. Cuando se descubre a Ciro James, el ministro de Justicia dice no trabajó, no trabaja, ni trabajará jamás en la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. Señor James no trabajó en este ministerio, no tuvo ninguna relación laboral. El señor Ciro James ingresó al gobierno de la ciudad, contratado por educación, siendo policía federal. Señor James no trabajó en este ministerio. ¿Qué prueba, qué dato, qué hecho tenía para involucrarlo a él? Y la verdad que cero, ni uno, Eduardo. Bueno, le cuento lo siguiente, hasta donde uno puede saber, habría cerca de 30 páginas de pruebas contra Mauricio Macri. Lo escucho mal. Perdón, ¿qué me decía? No entendí. No lo escucho, no. No me escucha. No sé si usted me escucha a mí. Ok. Yo lo escucho perfectamente, usted no me escucha. Muy cortado. Ok. Ok, Bernardo, seguí vos, por favor, si me escuchás. Ahí está, a ver. No, se escucha cortado. Ok, ok. Bueno, gracias, Horacio. No sé si me está saludando, pero bueno. Buenas tardes, Eduardo, y cuando quiera seguimos hablando. Ahora no lo escucho casi nada. Ok, gracias, Gracias, muchísimas gracias. El hombre de confianza de Macri, como era Palacio, obviamente sabía que James era un espía y un policía, por lo menos. Pero por supuesto que sabía. El hombre de confianza de Macri sabía que James era un espía y un policía, por lo menos. Pero por supuesto que sabía. Ciro James, un error también, ¿no? Es que ese ¿cómo lo detectás? Bueno, son cosas que son errores. Tengo una mala noticia. No fue casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. La pregunta es si, más allá de las consideraciones políticas, usted le puede decir a la gente que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las escuchas telefónicas, ni usted ni sus funcionarios. Nada que ver. Ya se lo he dicho millones de veces, no tenemos nada que ver.
¿Qué ven? Como Macri pone cara, yo no fui. ¡Estoy esperando! Yo no fui. No tenemos nada que ver. Yo no fui. A la instancia de hoy y a partir de este procesamiento, lo que se marque y que lo que determine esta figura de participación necesaria es que sin el actuar de Mauricio Macri, esta asociación ilícita no se podría haber conformado. ¿Qué dice el juez en el fallo? Dice, si Mauricio Macri no lo designaba a Ciro James en la ciudad de Buenos Aires, si no lo designaba a Jorge Palacio, esta asociación ilícita no funcionaba, porque esta asociación ilícita funcionaba adentro del Estado, utilizaba los elementos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Vos ya estás lanzado a la candidatura a presidente. ¿Se puede ser candidato a presidente estando procesado? Procesado es presunción de culpabilidad. Así que estoy muy tranquilo. Es más, todo esto me pasa por lo bien que me está yendo. Si me fuese mal, ni se hubiesen ocupado Néstor y compañía de este tema. La coyuntura, si tengo que ser realista, tengo que decir que la veo complicada para el 2011. Tal vez para el 2015 la veo mucho menos complicada. Todo esto me pasa por lo bien que me está haciendo. La veo complicada para el 2011. Que Macri está en un nene de papá. Cuando él se presentó ante el juez le pregunta, ¿usted alguna vez fue procesado? Y el tipo dice, sí, creo que sí, que una vez, no, dos, tres. No sabe cuántas veces fue procesado. Por contrabando por Sebel, ¿no? Está bien, pero si a vos te procesan, es un dato importante en tu vida, digo. Uno sabría si me procesaron una vez, dos veces, tres veces. Él no se acuerda cuántas veces fue procesado. Porque los procesamientos para los Macri después terminaban en la Corte Suprema, que terminaban sobreseyéndolo y diluyéndolo. Entonces, se toma con una frivolidad el tema de la justicia. Si habla de persecución política, yo creo que hay una persecución política. No tengo ninguna duda que hay una persecución política. Pero el responsable no se llama Gobierno Nacional. El peor enemigo que tiene Macri es Macri mismo. ¿Usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con las emisiones? No, pero es un ridículo. Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor. He tenido muchísimas más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de esta señora acá enfrente. Igual, cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno resuelve... ¿Vos te das cuenta que sos muy efectivo cuando hablas también? Esta señora acá enfrente, es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Uy, Mate, ¿cómo estás, Mate? Pero sí o no, ¿es así o no? Me dijeron que iba a hacer un reportaje más de la vida y no tan político porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor, de qué trabajó todos estos años, de qué ¿Usted? Vive. ¿De qué vive? Le mataron a la mujer en la AMIA, ¿no? Papá, la ex, ¿qué tiene la que ver? Mujer. La ex mujer era. Bueno, era la mujer. Ex mujer. Bueno. ¿Y eso qué es? ¿Un título afectos, de qué? ¿Es un afectos. Título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor, por ¿título de qué? Vamos a tener piedad. A mí me secuestraron, eso me habilita a hacer nada, a que no justifique cada mi vida. ¿Qué tiene que ver? Estuve 15 días encadenado al piso en una caja de madera de yo uno sé, por uno. Yo sé. Y eso bien. Me habilita a mí a hacer cualquier cosa y no decir que quién soy, de dónde vengo, cómo vivo, dónde saco mis recursos. No. Hoy, después de escuchar lo que acaba de decir, que ayer lo escuché y no podía creer, porque es el jefe de gobierno, tanta bajeza. Yo creo que en la escala de un ser humano no puede caer tan bajo. Hay que reconocerle a Macri que no ha podido gobernar. Hasta ahora no lo dejan... El sistema. Claro, no lo han dejado. Pegarle a la gente pobre que vive en las plazas con la UCE. No lo dejan pinchar teléfono. No lo dejan matar a los trapitos. No lo dejan cerrar hospitales. No le dejan bajar el presupuesto de la educación, viejo. No lo dejan hacer nada. Se le complica también a alguien que quiera defender a Macri, ¿no? Un macrista, alguien que simpatice con Macri. Y hermano, hay que hacer una gestión claro. Para que era de la Rúa, ¿eh? No, y además, después de las cosas que dice Macri, cómo declara, cómo se expone, debe ser difícil, ¿no? Hasta... Yo tengo es sí. Una buena oportunidad para mandarle un beso a Córdoba, a mi hermana y a mi sobrina Pola,
que viven en Córdoba, y a mi cuñado, que ayer lo escuché que habló mal de mí, porque tengo pinchado los teléfonos de mi cuñado en Córdoba. Sí, ojo lo que hablas. Sí, está muy bien. Yo lo hago de manera privada, no lo hago. ¿Quién no le pincha el teléfono? ¿Quién no tiene el teléfono a pinchar? Es lo más. Pará, que estoy escuchando lo que dice mi cuñada.